Gracias por continuar junto a nosotros, siguiendo las problemáticas de República Dominicana y el resto del mundo, por cierto, a través de la plataforma Terradar 3.0. Por acá en República Dominicana tenemos Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudy Santos. Esta plataforma crece cada vez que una persona como tú, que eres habitual y no se ha suscrito, decide hacerlo, activar la campanita y compartir estos contenidos. Nada nos ayuda más a seguir adelante, porque caramba, hoy son 150 mil ya, pero Dios quiera, dentro de poco serán 200 mil. Y continuamos con los contenidos de Impolíticamente Correcto. ¿Y de qué tenemos que hablar ahora? Oh, señores, del giro, un nuevo giro que ha tomado el tema haitiano. ¿Y cuál es ese giro? Si cabe que existan más, ahora mismo te lo revelo. Temprano en el día de hoy, o más bien desde ayer en la noche, corrió como la pólvora la versión que puso a circular el medio Noticias Caracol de Colombia, del cual luego se hizo eco el periódico El Tiempo, pero añadiendo elementos más complejos al debate por el hecho de que el FBI había dicho que no se iba a limitar a lo que arrojase la investigación de las autoridades haitianas. Este tema ha dado muchos giros, no necesariamente por la complejidad típica de un caso que tenga que ver con la extinción de la vida de un mandatario. Tenemos el caso de John F. Kennedy, que es ciertamente un caso muy misterioso, muy farragoso, pero incluso en Estados Unidos, William McKinley, antes que él, Zachary Taylor en 1850, y el mismo, desde luego, Abraham Lincoln, son presidentes que pasan o pasaron a formar parte de ese listado de mandatarios que se fueron de este mundo de una forma, bueno, de la forma más violenta posible, se podría decir. Y ahora, distante en el tiempo, tenemos el caso de Jovenel Moïse, aunque hay que decir que en África hemos tenido casos recientes de mandatarios cuyas vidas se han visto comprometidas de manera similar. Ahora bien, ¿cuál es el giro que ha tomado este caso ahora? Hace apenas unos, digamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no más de 10 horas al punto de grabar este capítulo. Señores, las autoridades haitianas están desmintiendo ahora al medio colombiano Noticias Caracol, que no solo filtró la investigación como tal, sino que también, y esto es muy importante, también hizo su investigación paralela y los datos los corroboró con la investigación del gobierno colombiano y con lo poco que se habría filtrado de las pesquisas de las mismas autoridades haitianas. O sea, que no estamos ante un invento, no estamos ante un 2 más 2 es igual a 5. Noticias Caracol tenía o tiene en sus manos elementos que uno podría decir que son fiables y veraces. Por lo que la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué podría estar llevando a las autoridades haitianas a jugársela ahora, desmintiendo, oigan por dónde es que va, desmintiendo que Claude Joseph esté investigado y por lo tanto desmontando la versión de que Claude Joseph sea uno de los principales sospechosos a nivel intelectual de este delito? La primera razón es que quizás las autoridades haitianas, en efecto, están investigando a Claude Joseph, pero no quieren que él mismo esté al tanto, o que si él sospecha, no quieren que tenga al final del día la certeza de que sí, de que lo están investigando. Eso podría ser comprensible, pero lo otro, la segunda opción, es para mí la más preocupante. Podría ser que en efecto las autoridades simplemente están ejecutando un libreto que se corresponde con los intereses políticos de Claude Joseph, que incluye a los empresarios que podrían estar detrás de esto. Porque quiero que sepan que también se ha filtrado que el monto en dinero que habría conllevado ejecutar esta misión fue de alrededor
70 millones de dólares. Sí, usted está escuchando bien. Dato extraoficial que se ha filtrado. La operación que tuvo como finalidad disponer de la existencia, la vida de Jovenel Moisés, de finiquitarlo y mandarlo al otro mundo, tendría un costo o una inversión de 70 millones de dólares. Esa cantidad de dinero no la tiene un político. Esa cantidad de dinero, no es, es decir, no es que no la tenga, sino que no puede disponer de ella directamente de su bolsillo. Quienes sí cumplen con esa característica de disponer de semejante cantidad de dinero son los empresarios. Ahora bien, en esa segunda línea tendríamos que pensar entonces en un Claudio Joseph que tiene el poder de las autoridades en Haití, a un punto de que si el FBI o el gobierno colombiano están haciendo investigaciones que apuntan a él y se filtra algo en esa misma línea, entonces él tiene el poder de hacer que esas autoridades salgan a decir que no, que eso no es así, que es mentira, que el primer ministro interino no está siendo investigado y por lo tanto no es sospechoso. O puede ser, para arreglarlo un poco, que como no es sospechoso, como no hay elemento de sospecha hacia él, no hay por qué investigarlo. Repetimos otro giro inesperado en este hecho. Ahora las mismas autoridades haitianas que están investigando este caso desmienten, no a nosotros, no, sino a Noticias Caracol, que tuvo la exclusiva desde Colombia de que las investigaciones del FBI y del gobierno colombiano apuntaban como principal sospechoso hacia Claudio Joseph. Dicen que no, que eso no es así y que el hombre ni siquiera está siendo investigado. Oigan esto, que el hombre ni siquiera está siendo investigado. Y la nota aclaratoria de esta primicia la están viendo ustedes ahora mismo en sus pantallas. Mírenlo ahí, esa es la nota oficial de las autoridades de Haití, en donde desmienten a Noticias Caracol. Según ellos, Claudio Joseph no está siendo investigado. Y es momento de someter este tema al escrutinio analítico colectivo de todos ustedes quienes siguen esta plataforma. ¿Qué creen que está pasando aquí? ¿Están las autoridades haitianas negando esto para simplemente ocultarle al mismo Claudio Joseph que ellos lo están investigando? ¿O están desmintiendo al medio colombiano Noticias Caracol por el hecho de que Claudio Joseph tiene control de esas autoridades y por lo tanto de la investigación? Usted opine, leo sus comentarios. Y hablando de Colombia, Viaja Tours tiene un circuito hotelero de excursión para Colombia en el mes de septiembre. Pero también si tú estás en tu país o estás en la diáspora y quieres pasarte un fin de semana para liberar el estrés, puedes hacerlo a través de Viaja Tours. Dejo el número en pantalla ahora mismo, el contacto, porque nadie te va a conseguir un ticket de viaje o un circuito hotelero a un precio más competente que Viaja Tours. Y eso puedes comprobarlo, al igual que lo hemos comprobado nosotros. Puedes llamar referido por esa plataforma porque vas a obtener un 10% de descuento adicional. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Pero si también eres un emprendedor que ya, amén de los tiempos difíciles, has montado tu empresa, o si ya la tienes, una pequeña o mediana, y requieres la consultoría o la estabilidad que te da la seguridad jurídica, porque tienes que blindarte. Nunca sabes en qué momento puede, digamos, darse una situación, Dios no lo quiera, pero amén, que comprometan los intereses de tu empresa. Vas a necesitar tener a mano un buen grupo de abogados. Y para eso está CEPROJUR, protege tus intereses, protégete tú. Dejo los números en pantalla ahora mismo. Ya el servicio de consultoría jurídica no tiene por qué ser una carga para tu presupuesto con los planes que tiene CEPROJUR. Y si vas referido por nosotros, tienes un 10% adicional. Protege tus intereses, protégete tú con CEPROJUR. Caramba, señores, tanto que uno critica a los gobiernos, pero digamos que en el caso del presidente Luis Abinader,
quien en su gestión se ha especializado por trancar gente a dos manos. Bueno, eso es ya Jenny Berenice y Wilson Camacho. Por cierto, el magistrado Wilson Camacho, que fue llevado a atenciones médicas ya en una clínica, hospital, por el tema aquel del patógeno. En verdad, deseamos que se recupere. Hay mucho estrés en la posición que él ocupa. Esperamos también que mentalmente él pueda desconectarse de eso, porque el estrés aquí juega un papel que es vital. Cero estrés para que su sistema inmunológico pueda responder día a día de manera satisfactoria. Decía, señores, que hay una buena noticia. Tenemos un aumento de sueldo. En el caso de las grandes empresas, el sueldo mínimo será de 21.500 pesos. En el caso de las medianas empresas, el sueldo anda por los 18, 19 mil pesos. Luego están las micro y las pequeñas, siendo el sueldo más ínfimo de todos, uno que va, me parece que entre 11 mil y 12 mil pesos. Pero más allá de la buena noticia que representa un aumento de sueldo en sí, aunque de inmediato nunca faltan los pájaros de mal agüero que dicen que ese aumento se lo va a tragar la inflación. Pero amén, aquí hay otra noticia también detrás de esa que es positiva. Y es que esta es una de esas pocas veces, oigan bien, señores, esta es una de esas pocas veces en la cual el sector empresarial se pone de acuerdo con los sindicalistas para pactar un aumento de sueldo X. Porque siempre lo que ocurre es que el sector sindical dice es de un 25 y de allá para acá viene el sector empresarial con una contrapropuesta de un 12. El sector sindical se cierra a banda y dice no, eso es una ofensa. Entonces el sector empresarial dice un 15 y ahí finalmente se transan, no sabiendo el sector sindical que ofrecerle un monto muy paupérrimo es un gancho. Es un gancho para que usted se alarme y luego pues entonces llegue a pensar de que tiene que ir a un término medio que no es necesariamente el que usted quería, pero como le están planteando un 5, ya usted comprende de que no existe la más mínima intención de llegar al punto suyo. Entonces, esa es una estrategia, una táctica más bien que ha venido usando el sector empresarial desde mucho tiempo, así como darle largas y largas y largas a las negociaciones, apostando a un agotamiento mental de los elementos involucrados del otro lado, para entonces agarrarlos en un punto en el cual estén psicológicamente en baja y hacer que estos manipulados acepten la propuesta menos creíble, aquella que nunca se hubiese pensado que se iba a aceptar 5 meses atrás. Pero ocurre que cuando finalmente ya dicen que sí, es porque están mentalmente agotados. El sector empresarial ha venido durante décadas agotando ese mismo conjunto de tácticas en una estrategia global cuya tendencia es a que nunca el sector sindical se salga con la suya. Pero en esta ocasión, para mi sorpresa, nos hemos encontrado con que, oh, caramba, se pusieron de acuerdo en el porcentaje, no hubo mucha alaraca, no al menos hacia afuera, y finalmente ambos dijeron sí a este aumento. Pienso que amén del aumento en sí, el hecho de que el sector empresarial y el sindicalista o sindical se hayan puesto de acuerdo es otra buena noticia dentro de esa buena noticia. Pero miren cómo son las cosas. Miren cómo son las cosas en República Dominicana. Ya sacaron un asunto ahí de que, este es mi país, de que a Pepe Abreu, el patriarca de los sindicalistas en nuestro país, lo han pensionado con un monto ahí, si se quiere, para muchos exorbitante. Pero esa noticia tiene su malicia. O sea, no se pierdan en eso. Uno no sabe quién está exactamente detrás de eso, pero es sin dudas una noticia malintencionada. Anyway, de todas formas, tenemos aumento salarial, pero sobre todo lo tenemos sobre la base de un consenso y no se puede ser mezquino. En esta ocasión, el presidente Luis Abinader
se anotó un punto a favor. De hecho, en ese anuncio que se hizo, había representantes del sector empresarial, pero también estaba la plana completa del gobierno mayor. Ahí estaba Jochi Vicente, estaba este muchacho, José Ignacio Paliza, estaba también Lisandro Macarrulla, y desde luego el presidente haciendo este anuncio que sin dudas le fue de muy grato escucharlo al resto del país.